Shimano MT-200, probablemente los frenos hidráulicos más famosos en general o al menos de la marca. Los Shimano VR MT-200 pertenecen a la gama Altus, es decir, la gama de entrada para el ciclismo de montaña. Estos frenos no son relativamente nuevos, pues ya tienen algunos años en el mercado, sin embargo, aún pueden ser bastante buenas opciones. Como características técnicas principales, tenemos una maneta diseñada para frenar con 2 a 3 dedos. Está construida en acero y directamente el cuerpo o el caliper está construido en aluminio. Las pastillas o balatas que montan estos frenos originalmente son las B01S de resina. Claro que también en el mercado podemos encontrar estas mismas pastillas, pero de diferente compuesto. Estos frenos son de dos pistones, los cuales son de resina. Montan aceite hidráulico mineral. Se recomienda que se utilice el Shimano, sin embargo, también hay algunas otras marcas que pueden resultar bastante buenas. Son compatibles con rotores o discos de 160 y 180 milímetros. Sin embargo, yo creo que también pueden utilizarse con rotores de 203 milímetros. Personalmente, yo en mi bicicleta, en la rueda delantera, monto un rotor de 180 milímetros, un SRAM Centerline, y en la rueda trasera monto un Tektro de 160 milímetros. En cuanto a la longitud de la línea hidráulica o el latiguillo, manguera o como lo conozcan, pues tenemos diferentes medidas. Por ejemplo, en el delantero puede ser de 1 metro o de 80 centímetros, y en el trasero tenemos la opción de 170 milímetros o 145 milímetros. El peso de ambos frenos, el puro caliper con el latiguillo y la maneta, ronda alrededor de 600 gramos, tal vez un poquito más. Estos frenos son diseñados para disciplinas del ciclismo pues poco agresivas o para ciclistas principiantes. Algunas disciplinas podría ser senderismo, ciclismo urbano, incluso cross country. Por ejemplo, algunas marcas ya de fábrica montan estos frenos en bicicletas de cross country, por ejemplo algunos modelos de Trek o Scott, entre otras marcas. Personalmente, pues yo los utilizo para hacer un poco de todo, desde lo que podría ser dar solo un paseo por la calle hasta, no sé, paseos tipo cross country con buenas distancias para pedalear, ya sea en planos e incluso en subidas pues algo técnicas. Y también los llevo a usar en bajadas que podrían ser bastante exigentes, con caminos rocosos y pues en general técnicos. Siempre se comportan bastante bien, la potencia de frenado me parece bastante buena para lo que son, y con la combinación de rotores que traigo pues están bastante bien. Las ventajas y desventajas pueden llegar a ser muy subjetivas, y sin embargo pues les voy a mencionar algunas que personalmente noté. Como principales ventajas tenemos que son bastante fáciles de instalar en casi cualquier tipo de bicicleta, ya sea que sean una actualización de unos frenos mecánicos a estos hidráulicos o directamente pues pasar de hidráulicos a otros hidráulicos. Así como el mantenimiento también es bastante sencillo, ya sea que lo realicemos nosotros mismos o incluso en casi cualquier taller, pues pueden realizarlo. Tampoco no es nada costoso. Y las balatas o pastillas también son bastante fáciles de conseguir. La frenada es bastante sencilla de controlar, ya que están diseñados para principiantes. Entonces tenemos que la potencia no es excesiva, pero tampoco es deficiente. Están bastante bien. Otra ventaja es que funcionan de manera relativamente silenciosa. Un problema que yo tenía con mis anteriores frenos, que eran unos Ace Dyno, es que la maneta era bastante ruidosa, estaba como que muy suelta. Además, cuando frenaba, como que rechinaba. Intenté lubricarla, pero pues aún así el problema persistía. Otra ventaja es que tienen buena durabilidad.
Me he topado con bicicletas que montan estos frenos ya desde hace algún tiempo y sin embargo siguen funcionando bien, claro, con su debido mantenimiento. Si cuidas los frenos, pues te van a durar mucho tiempo. Como desventajas, la verdad es que no podemos encontrar muchas tomando en cuenta el precio. Sin embargo, yo encontré algunas que pueden ser muy personales, pero se las voy a mencionar. Una, por ejemplo, sería la forma de la maneta. Como está diseñada para frenar con 3 a 2 dedos, está un poquito larga. La forma no me termina de convencer. Desde hace algún tiempo, en los frenos anteriores que yo he montado, me he acostumbrado a frenar con un solo dedo. Y con estos también los utilizo así con un solo dedo, para lo cual no están diseñados, pero es un poco extraño. Al final, pues me acostumbré. Entonces tampoco no es nada tan negativo. Es muy personal como yo lo dije. Otra cosa que noté inmediatamente cuando monté los frenos es que el tacto es un poquito raro a comparación de otros. Es como que muy esponjoso, no sé cómo decirlo. Por ejemplo, con otros que yo había probado antes, el frenado es como que más firme y con estos, cuando frenas, pues se siente como muy suave. Incluso podrían llegar a dar la sensación de que el freno no tiene potencia, pero si presionas un poco más, responde bastante bien. Tampoco no hay que presionarlo bastante fuerte, pero la frenada no es tan firme como en otros, por ejemplo en los Tektro. El precio podría llegar a ser una ventaja, así como una desventaja. Por ejemplo, aquí por donde yo vivo, en el estado de México, no se pueden encontrar tan baratos. Yo compré los míos hace unos 4 meses más o menos, tiempo que llevo probándolos, y me costaron 1.600 pesos los puros frenos, lo cual sería el mayor precio que yo pagaría por ellos, ya que tenemos otras opciones que más adelante voy a mencionar. Yo creo que un precio más o menos adecuado a la situación actual, pues podría ser un poco menos de $75. Como yo les digo, estos frenos los compré porque soy bastante fan de la marca, pero hay otras buenas opciones que incluso pueden llegar a ser pues más baratas. Por ejemplo, tenemos los famosos Meroka, ya sea la versión de 2 pistones o las de 4, que son más baratos que estos Shimano. Otra opción podrían ser los Zoom, que pues igual en general son más baratos, o incluso los Venoto Elite, que he escuchado que también son buenos, pero no podría asegurar que sean así de confiables como estos frenos Shimano. Por último, ¿a quiénes recomiendo estos frenos? Como ya lo mencioné antes, los recomiendo a personas que van a iniciar en el ciclismo, que su manera de montar pues es bastante suave, que no van a andar tan fuerte, que no van a enfocarse en bajar tan rápido, o incluso para personas que tienen un bajo presupuesto, pero que sin embargo necesitan unos frenos confiables y con una potencia decente. En conclusión, puedo decir que estos frenos son bastante buenos, confiables, el mantenimiento es relativamente sencillo, así como algunas refacciones, por ejemplo las balatas, son fáciles de purgar, la potencia, como ya lo dije, es bastante buena, no es excepcional, pero es suficiente para un ciclismo incluso medio agresivo, tal vez un poco de trail, claro, con un rotor pues más grande que 160 milímetros. También depende de dónde los compren, pueden ser bastante asequibles. Esto sería todo por esta vez. Si me faltó mencionar algún otro dato o si quieren preguntarme algo, pues déjenlo en los comentarios. Si les resultó útil la información, si les gustó el video, pues les agradecería que dejaran su like. Y si se suscriben, mucho mejor, se vienen más videos que les pueden interesar. Sin más nada que decir, nos vemos hasta la próxima.